Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a su canal Lugo Channel, su canal gaming, y bienvenidos a una guía sobre el Dimensional Invasion o Invasión Dimensional, si lo tienes en español, del club. Si no estoy mal, se abre cuando eres nivel club 5, después de nivel club 5 más adelante se abre y vas a ir a las batallas de estos enemigos como tal, de estas waifus, los cuales en este momento pues es Marina Arusu. Creo, si no estoy mal, va a ser siempre Marina Arusu. Creo, si no estoy mal, corríjame si me equivoco en los comentarios. Evidentemente va a ir subiendo de niveles y conforme más nivel, más dificultad, más difícil, más poderosa. Aquí dice cabal que se resetea en 12 horas 26 minutos y se resetea los lunes. Va a estar aquí abierto todos los días. Abierto cada lunes, miércoles, viernes y sábados. Y el domingo, que es cuando vamos a sacar todos juntos en el club como tal. Antes de seguir con el video de guía de este Dimensional Invasion, te recuerdo, amigo mío, que te puedes suscribir, dejar tu like y volverte miembro del canal si quieres apoyarme monetariamente. Y seguimos con la guía, no antes sin decir... Te recomiendo guardar diamantes para el evento navideño. Puede que nos dé una sorpresa muy bonita. Y esa sorpresa vas a necesitar algunos diamantes para hacer algunos tipo, ¿qué? Refresh para poder conseguir más premios, ¿eh? Así que guarda diamantitos. Ahora, regresando a la guía. Tienes que ganarla. Vas a tener 3 chances los domingos y los días lunes, miércoles y viernes y sábados. Vamos a tener para ganarle, ahí sí que en cierta forma, para ganar ciertos puntitos de club y algunos premios, por supuesto, ¿verdad? Como tal, ahí va a haber un ranking que nos van a dar premios según el ranking donde estás, los cuales se van a mandar por medio de correo, ¿verdad? Aquí dice Club Injury Reward, es decir, el nivel de club donde es que el club haya llegado, eso van a ser los premios como tal. Este quiero yo, Marina Invasion, por favor, se ve bonita. Y pues evidentemente tenemos premios personales por haber llegado a lo que es el daño a la waifu como tal, o al enemigo. En este caso, los 200.000 de daño, 2 millones, creo que es 2W, cabal. Estos materiales, a los 4 esto, a los 6.000 esto, y a los 8.000 esto. Lo cual no nos viene nada mal, ya que son bastantes premios. 5 estrellas en Choice, un Angel Fragment, y por supuesto, puntos de club, que en cierta forma te va a servir para ir farmeando a lo loco para la tienda del club como tal, ¿verdad? Tenemos por aquí Club Injury Reward, que es el que estábamos viendo, cabal. Aquí vamos a poder ver cómo van los clubs, cómo están como tal con el daño. Y el X con más de un 1.078 millones de daño, wow. Wings and Cantrix, aquí tenemos a uno taiwanés, aquí tenemos a Profi, a Apocrypta, Kinako Pan, y entre todos. Y aquí estamos nosotros, Soulmates, en el puesto número 9, que todavía no han atacado a todos. Es que domingo generalmente es para... estar descansando, pero está bien. Aquí dice el daño que puedes contribuir. No más de eso, no puedes contribuir más de 20W. Es decir, que es esto máximo que tú puedes hacer en daño al enemigo. Vas a decirme tú, ¿cómo le puedo ganar? Hey, Lubu, ideas para ganarle. Nítido, no hay problema. Primero, antes que nada, tienes que ver qué bonus tiene Marina Arusu para poder, al final de cuentas, dañarla sin que tú mismo te mates como tal, ¿verdad? Tenemos aquí, Marina suma una energía de estilo incapacitor cada 30 segundos que le provee a ella Berserker energía continuamente y se puede... ¿qué? Can only be resumed once if it destroys. O sea que si lo destruyes, la puede volver a reconstruir nuevamente. En cierta forma, con este capacitador es como que si fuera un ítem que sale ahí de repente en el mapa, lo puedes matar, inclusive, no hay problema. Pero mientras esté ese capacitador, va a estar un poco más fuerte, Marina. Después aquí, cuando el jugador ponga pie 5 veces en sus trampas, Marina hará que el un capacitador can coexist with the capacitor summon over time and can be resumed one destroy. Ok. Si fíjate que caíste 5 veces en su trampa, lo va a volver a poder rehacer. Es su capacitador de acá. Este es el más complicado, tienes que tener cuidado. Después de haber pisado 8 veces las trampas de Marina, ella utilizará una habilidad que va a golpear toda la pantalla. Ojo con eso, porque el daño que te va a hacer es muy destructivo. Mucho cuidado.
Self-Destruct Marina, Self-Destruct Trap deals 30% extra damage. O sea, sus trampas hacen un 30% más de daño. Marina, Energía, Stealing Trap Booster from menos 20 to menos 50. Para casualidad lo puede hacer más veces. Ahí obviamente aplicará un clon que hace 50% de su ataque. El clon no sirve como tal, pero te sirve como para darte vida. ¿Qué pasa si no tienes una waifu completamente armada? Ok, no hay problema. Tú tienes que tener la nave. Ve de forma... con mucho cuidado, ve con Yoshino, ve con Miku y tu DPS full para que tengas dos buffers y tu daño, ¿verdad? Y te recomiendo, si no le logras ganar porque piensas que te puede matar, no hay problema, ve con la Donna. La Donna te va a revivir con un 50% de máximo HP y se puede rehacer nuevamente 150 segundos después de que te mató, te va a renacer. Después de 150 segundos vas a volver a activar esta la Donna sin que eso te matara nuevamente. Pero eso te va a servir como para... como un last will, como para seguir batallando y no tener que volver a repetir el enemigo. Ahora bien, ¿qué pasa si no tienes la Donna? No hay problema, vas a ir con esto. Es un shield que cada 10 segundos te va a dar un escudo de que va a absorber el 20% de... bueno, se va a ser un escudo del 20% de tu máximo HP, de tu máxima vida. Entonces, en pocas palabras, tienes 5000 de vida, te va a dar el 20% como un escudo. Entonces, en pocas palabras, el escudo se va a hacer cada 10 segundos. Ojo que no se estaquea el escudo, ojo con eso, pero de igual manera te sirve para aguantar el daño como tal. Los tesoros, pues yo tengo esos tesoros, los únicos tesoros que yo cambié para ganarle a Marina fue esta llave, aprovechando la llave que ahora tengo en 2 estrellas. Yo no me fui con la Donna porque no la necesité, pero al final de cuentas la primera vez que batallé contra Marina no me di cuenta, se activó el ultimate, digamos, de las 8 veces que pise la trampa y me mató. Fue un insta kill, literalmente, a mi Neptune. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa habilidad. Yo solo cambié esto y esta, aquí va la llave y todo lo demás, estos son los tesoros. Yo te recomiendo esos tesoros para tener un buen daño, ¿verdad? Bueno, no hay más que hablar sobre Marina Rusu, solo que vayas batallando como club. Si tienes duda, que pues hablen en el club para ir viendo cómo pueden ahí, para pues al final de cuentas ganarle más, ¿verdad? Aquí dice Cabal Success, en un chance hizo su success. Tenemos aquí quienes del club han atacado y quienes no, así que de esta manera puedes ir a venir y darles un sub Sape por no estar jugando el Dimensional, obviamente, ¿verdad? Así que, sin más que agregar, ese es el Dimensional. No es tan difícil, es al contrario. Te va a dar tantos puntos que te va a servir para la tienda de aquí de Club Store. Yo tengo 44.550 puntos, lo cual es una exageración, es un exceso. Yo ya tengo comprado lo que quiero. Podría venir y, por ejemplo, decir, bueno, tengo muchos puntos, ¿por qué no venir y gastar en las Zéfiras? Puedo hacerlo, pero voy a esperar hasta Navidad. Yo les recomiendo lo mismo, esperen hasta Navidad. Después de Navidad ya aprovechan a gastar esos puntos, pero yo vuelvo a seguir ahorrándolos de vez en cuando. Así que no quiere parecer Kurumi. Sin más que agregar, señoras y señores, espero les haya gustado el video. No olviden que pueden suscribirse, dejar su like y volverse miembro del canal, que me ayudaría muchísimo y se los agradeceré de todo corazón. Así que nos vemos. Adiós. De Itabu. あなたは私にとって特別な存在なのですわ。ええ、それはもう。